Y dice hola abogada Julia yo sometí mi caso de visa U y de visa T en julio de 2023 ya me llegó mi permiso de trabajo en buena fe de la visa U pero no he, no he ido nada de la visa T cuánto tiempo cree que falta pues primero eso fue una muy buena estrategia yo muchas veces recomiendo a mis clientes aunque sí en realidad es una inversión porque es una inversión de muchos ¿no? de muchas cosas, a tener dos casos al mismo tiempo, pero si usted califica para una visa U, también sería excelente, si califica para la visa T, también tener los dos casos, porque mira, como en ese caso usted ya recibió su permiso de buena fe con la visa U y su visa T está pendiente. Los casos de visa T aproximadamente se atrasan dos años. Entonces, si, hemos, si usted tiene el caso pendiente desde julio de 2023, es un año. Entonces, de ahora hasta el próximo año, en cualquier momento puede, pueden llegar buenas noticias. Entonces... Solamente tiene que esperar, y pues lo que buenísimo que usted tiene, su protección también con la Visa T. Entonces, y ahora supervisa el trabajo. Entonces, es perfecto.